Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Pastelería Artesanal. ¿Sabe una cosa? Hoy verdaderamente tenemos para compartir con ustedes un programa especial. ¿Y el por qué? Porque un equipo de maestros pasteleros argentinos está compitiendo en estos momentos en la Ciudad de México en las semifinales para la Copa del Mundo de la Pastelería Artesanal. ¿Se da cuenta? ¡Qué importante! ¡Qué trascendente! No única y exclusivamente para el mundo de la pastelería, sino para nuestra Argentina. Le cuento que horas antes de partir, tuvimos la oportunidad de compartir una muy linda reunión, donde pudimos obtener los testimonios de personas realmente relevantes del mundo de la gastronomía en general, como así también de la pastelería en particular. Y eso deseamos compartir con ustedes, también desde ya, sí, las palabras de aquellos que en estos momentos nos están representando. Y también nos van a contar con qué y los secretos, y vamos a degustar aquellos postres que hoy están siendo exhibidos en esas semifinales. Basta de palabras, queridos amigos, y iniciamos entonces esta media hora junto a ustedes con mucha emoción, con muchos testimonios, con mucha, mucha pastelería artesanal. Osvaldo, a ver, una reflexión acerca de la importancia para vos que maestros pasteleros argentinos compitan en México en una semifinal para la Copa del Mundo de Pastelería en enero próximo en Lyon, Francia. ¿Qué reflexión te merece eso? Y es una inserción del país en el mundo, ¿no es cierto? Y en este caso en el mundo dulce. Pero bueno, es como el corolario de todo el esfuerzo de un grupo de gente que estudió, que se entrenó, que hizo un gran esfuerzo para competir o para, más que competir por un puesto, es para participar y hacer toda una presentación, ¿no es cierto?, delante de otros países de lo que se puede lograr en la Argentina. Pero indudablemente estarás de acuerdo conmigo que a nivel recursos humanos o a nivel profesionalismo, el talento aquí en Argentina existe. Sí, por supuesto, nosotros tenemos muy buena gente como para poder hacerlo, pero es algo que hay que dejar todo en pos del concurso, ¿no es cierto? Pero sí, por supuesto que hay muy buenos profesionales formados como para lograrlo. Hoy será este grupo, otro año será otro grupo, pero hay material. Y eso replica en lo que justamente el público tiene acceso, digamos, a las delicias o a la diversidad que uno encuentra, bueno, en todas las confiterías o lo que es conceptualmente la pastelería artesanal. El talento sí, lo que se practica para un concurso después es poco viable de hacer una pastelería, pero el hecho de todo lo que se aprendió durante ese concurso, ya sea por hacerlo o en el caso nuestro por ver qué es lo que se hizo y demás, hace que después uno pueda evolucionar también en su negocio, en su ramo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Eduardo, ¿qué reflexión te merece, qué importancia le asignás a que talentos de la pastelería argentina se presenten en una semifinal tan importante como la próxima en México? Y bueno, buscar clasificar nada menos que para el Mundial de Pastelería Artesanal en Lyon, Francia, ¿no? Sí, bueno, es un objetivo por el cual venimos luchando ya hace 5 meses.
y bueno, poniendo todo, ¿no? La parte de la experiencia que varios de los profesionales que participan tienen, el tema de compartir como hoy con varios profesionales del país todo lo que nosotros estuvimos elaborando durante todos estos meses, y bueno, y un poco tener la opinión de ellos, ¿no? Para ver que no solamente la opinión nuestra valga, sino que también pueda ser tenida en cuenta la opinión de los otros profesionales. ¿Esto qué nos dice del nivel de nuestra pastelería? Yo creo que de mi parte y por parte del equipo no hay celos profesionales, ¿no? O sea, el hecho de abrirnos a poder compartir con otros profesionales esto de lo que hacemos, creo que habla bien de nosotros y habla bien de los otros profesionales porque vienen también a poder su aporte, ¿no? ¿Y cómo habla del nivel de la pastelería en las confiterías que uno encuentra en los diferentes barrios? Y yo creo que con el tiempo vamos a ir subiendo el nivel de la pastelería nacional. O sea, hoy día se ve un cambio bastante importante y creo que con el tiempo vamos a llegar a estar al nivel de las pastelerías de Europa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué te dispara? ¿Qué te hace pensar este hecho concreto de que talentos argentinos, maestros pasteleros de los nuestros, estén próximos a subirse a un avión, bajar en México, competir en las semifinales para la Copa del Mundo de Pastelería en Francia? ¿Qué se siente? Bueno, se siente una emoción muy grande viendo la trayectoria de la escuela y de los muchachos, del trabajo que están haciendo. Recuerdo que fuimos por primera vez a Rimini hará más o menos 10 años y es notorio el progreso que tienen hoy con las presentaciones. O sea que todas estas competencias han servido para mejorar, para aprender también, y cada vez nos estamos arrimando más al mundo grande de la pastelería. Esto indudablemente habla muy bien del nivel que estamos teniendo en la pastelería en una ciudad como Buenos Aires. Esta pastelería que se presenta en los concursos internacionales, no es fácil encontrarlas en las confiterías porque es un nivel muy alto. El esfuerzo que están haciendo acá el equipo argentino es notorio, ya que los progresos son muy grandes y esperamos cada vez ir escalando, ya que hay países muy importantes. Me imagino que te referís a países, creo yo, como Francia, como Italia, como España. Sí, Francia, Italia, Bélgica, y ya tenemos, estamos hablando de China, Corea, incluso Filipinas. Son equipos que realmente son importantes, poseen mucho dinero y les interesa competir y logran buenos resultados. Japón también. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. ¿Qué nos indica un hecho tan importante como de estar asistiendo a una presentación que se va a ofrecer en las semifinales de la Copa del Mundo en México y donde Argentina con sus talentos se va a clasificar para una final en Francia? Hay pocas palabras se puede decir, cuesta mucho decirlo, pues sinceramente participar en un congreso internacional de pastelería es importantísimo para los argentinos, y pienso que vamos a llegar muy bien ubicados, y vamos a llegar a Lyon a ver el campeonato internacional. Así que la verdad, muy contento de estar compartiendo este momento con todos los pasteleros, que van a lograr lo mejor. Vamos a ver ahora las demostraciones que van a hacer para comer. Pero tenemos mucha pasta acá. Es muy lindo y tiene mucho entusiasmo la gente joven. Hay que opinar, dejar los poquitos a los viejos. Seguir con la gente joven que tiene más impulso y más cosas nuevas. Muchas gracias. Nada. Cuéntame, ¿qué reflexión te merece esto que estamos viviendo en este momento? Esto de poder contar con talentos pasteleros argentinos que nos van a representar en una semifinal de Copa del Mundo. Bien, me parece que es una experiencia muy interesante para compartir con todos. Eso es lo bien que está haciendo la escuela, ¿no?
invitar a profesionales, o sea, no encerrarse y tratar de guardárselo para sí mismo, sino compartirlo para también escuchar un poco a los demás y abrir un poco las puertas y ver y tratar de mejorar, sobre todo. Me parece muy interesante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué le decís a la gente vos en cuanto a sugerencia para degustar de una rica pastelería artesanal? Bien, primero un postre tiene que entrar por los ojos, tiene que ser bien decorado, tiene que ser cuidado, tiene que ser fresco, eso es lo fundamental, y rico, obviamente, en el paladar cuando uno lo come. Hablo sobre todo eso, lindo, fresco y rico. Y cuando decís fresco, con buenas materias primas naturales. Sí, obviamente, con buenas materias primas. Fresco es que el postre tiene que ser impecable también. A las 8 de la mañana tiene que ser impecable cuando sale, pero también a las 7 de la tarde también tiene que seguir impecable. O sea, siempre cuidar que el producto que esté en venta esté en un punto optimal de venta. Muchas gracias. Por favor, un gusto. ¿Qué se vive? ¿Qué se siente? Sí, es algo, digamos, como dicen los chicos, es too much, como dicen, ¿no? Porque es lo máximo que puede aspirar un pastelero, llegar a un campeonato mundial y nada menos que en Francia, en Lyon, ¿sí? Y bueno, sí, es lo que uno, el esfuerzo de toda una trayectoria, de una experiencia, va volcado en eso para que uno, bueno, con lo mejor, ¿no?, tratar de llegar a ser un buen papel, digamos, un buen representante. Para esto, qué bien que habla de nuestra pastelería. Sí, es decir, acá hay muy buen sabor, es decir, se trabajan mayormente con sabores directos, es decir, sabores naturales, tratamos de hacerlo todo muy artesanal, no tengo nada con los químicos ni nada de eso, pero sí, nuestros productos son prácticamente artesanales. Todas las esencias, yo tratamos de extraerle lo máximo a las frutas, a las hortalizas, todo lo que sea, tratamos de extraerle su mayor esencia y de ahí poder elaborar el producto, ¿no? Bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos a la vuelta desde ya. Gracias. Néstor, ¿qué te parece esto de que Argentina vaya a competir a unas semifinales por la Copa del Mundo de Pastelería Artesanal y, bueno, y con un equipo que se las trae, ¿eh? Sí, bueno, brillante. Se están haciendo las cosas como realmente se deben hacer. El equipo argentino está preparado a nivel de los mejores a nivel mundial. Y bueno, creo que vamos a hacer un muy buen papel, ¿eh? Así que estamos todos contentos y con muchas ganas de que ya llegue el momento y poder estar allá. Esto que estamos viviendo ahora, esta degustación, digamos, ¿qué le aporta al equipo? ¿Cuál es el motivo, cuál es el objetivo de esto que estamos participando? Bueno, hay pasteleros de renombre, personajes importantes de la gastronomía y de la pastelería argentina y también internacional, porque hay franceses, que cada uno da un poco su nota, ¿no es cierto?, de lo que le parece en sus postres, en qué a lo mejor hay alguna fallita o en qué no. Y bueno, cada uno hace un aporte sobre lo que estamos degustando, que es lo que se va a servir en México para, bueno, para tratar de que todo salga perfecto. Digamos que es como que se está aportando para enriquecer las ideas creativas de los participantes y de esa manera, bueno, que puedan pulir los productos para llegar justamente a la excelencia. Exactamente. Hasta ahora todo lo que probé no es necesario andar puliendo nada porque está todo hecho a la perfección. Así, rico, rico. Muy rico, muy rico, muy buenos sabores, buenas texturas, está perfecto todo. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Qué significación tiene para vos
esto de participar en una semifinal de Copa del Mundo de pastelería en los próximos días en la Ciudad de México? Primero es un orgullo, es un placer que me hayan convocado. Me siento orgulloso de formar parte de este equipo. Estamos entrenando muy duro para lograr el mejor papel y lograr que Argentina clasifique a Lyon. Ese es nuestro objetivo, ¿no? A la final. A la final en Lyon. Si me tendrías que decir brevemente las características de las tres presentaciones que va a hacer Argentina, ¿cómo me las explicarías? En primer lugar, nos basamos por un reglamento que es una torta base de chocolate que no se puede modificar, es chocolate, chocolate negro. Y bueno, ahí en donde estamos trabajando con distintas combinaciones, estamos trabajando con pera, romero, caramelo, limón, que son todas combinaciones que con el chocolate andan muy bien. Tuvimos hoy una tarde de degustación y la gente, por lo poco que estamos escuchando, están muy conforme con la torta principalmente. Después tenemos una torta helada, que bueno, no puede faltar nuestro helado dulce leche. Y entendemos que el dulce leche combina muy bien con el coco. Buscamos algo ácido con un poco de casis. Así que tenemos coco, casis, banana, dulce de leche. También es una torta que está, a mi gusto, está muy buena. Y al final nos pide el reglamento hacer un postre al plato, un dessert, que hay que trabajar con productos regionales. Nosotros decidimos trabajar por la parte cítrico, hacer un postre al plato muy cítrico, muy fresco, muy frutado. Entonces nos volcamos a trabajar con todo cítrico de la Mesopotamia. Hacemos sorbet de mandarina y naranja, es una crema de banana con maracuyá, usar chocolate y mandarina. O sea, cosas muy refrescantes, ¿no? Bueno, ya hay mucha fe. Estamos muy confiados, tenemos mucha fe que vamos a estar en Lyon. Muchísima suerte. Gracias. Gracias. Priscila, el hecho de que estemos asistiendo a una degustación, diría yo, como para pulir, para sugerir, para sumar a lo que tres talentos argentinos van a presentar en una semifinal de Copa del Mundo de Pastelería los próximos días en México, esto habla a las claras, digamos, de que contamos con un muy buen nivel de profesionalismo en quienes ejercen y están involucrados en la pastelería artesanal. Sí, por supuesto, hay un nivel muy bueno y la apertura que están haciendo a todos los expertos en el tema es muy interesante, porque es la representación de todos nosotros. Entonces, que podamos opinar ahora, antes de, es muy bueno, porque después cuando pasan las cosas, todos decimos o criticamos, y es bueno opinar ahora y decir todo lo que nos parece. Y por la degustación que hemos tenido anteriormente, hace cosa de 2 meses creo que fue, que hemos venido, he visto que han prestado mucha atención a las sugerencias y que han cambiado muchas cosas para bien. Así que me alegra muchísimo que todos podamos aportar algo en esto. Y esto es una manera también de vivir, digamos, como que esta es una gran familia y como que somos todos parte del equipo. Sí, sí, todos nos sentimos, es como una gran hinchada de fútbol, me parece, ¿no es cierto? Que estamos todos empujando para que todo salga bien y estamos seguros que sí, porque los tres representantes que van, gente sobre todo muy trabajadora y que pone mucho empeño en esto, que es lo que hay que tener, ¿no?, para formar un buen equipo. ¿Y cuál sería la lectura para el público que nos está viendo ahora por televisión? ¿Cuál es lo que le estamos comunicando? Que la pastelería realmente... Comunicando que la unión nos va a llevar a buen término. Y que tenemos muy buena pastelería para consumir. Exacto, claro, por supuesto. Más que nada la buenísima pastelería. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, gracias por concurrir a los amigos acá, al sindicato de pasteleros, que sinceramente yo vengo acá al sindicato del año 1963. Era totalmente distinto en la calle Bogado, totalmente. Ahora tiene un progreso bárbaro. Sinceramente me encanta cómo progresa el sindicato pastelero, porque muchos sindicatos no están como los que realmente se presentan. Y ahora que van a competir en México, en el Distrito Federal, que lleva un equipo muy fuerte, pienso de que el día 30 van a terminar ganando la Copa, ¿no?
que tiene que ser así, porque la pastelería argentina es muy buena, excelente. Y le deseo lo mejor. Bueno, así finalizamos todo. Yo desde ya le agradezco todo esta colaboración, porque esto es una colaboración muy importante para el equipo, la opinión de ustedes. Y de este equipo, desde que empezamos a las competencias, desde que empezamos a integrarnos en este mundo de la competencia, les puedo decir que ha habido logros, por ahí algunos, pero el logro más importante, el logro que nosotros sentimos, es que Argentina cuando va es reconocida. Gracias a todos, yo tengo mucho orgullo de este equipo, mucha fe, por el comportamiento caballeroso que tenemos. Yo a veces escucho que los argentinos nos representan, que tenemos esto, que hacemos... Este equipo, les puedo asegurar que las veces que salimos del país volvemos con el alto orgullo de que han respetado todo, todo, y nos están respetando. Quizás algún día, quizás algún equipo, quizás más adelante demos un salto grande, pero por ahora el principal es sentar una base de que llega Argentina a cualquier competición y somos respetados. Ese es el primer gran logro que quiero que ustedes también lo compartan. Gracias a todos y lo espero mañana.